Ya está, vámonos por aquí. Vámonos a colocar esto también. Que aquí no lo hemos puesto. Ir. Lo ponemos. Bienita por aquí, que no. ¿Sorbe? Y listo. Hola, Malaise. Perfecto. Pues ya está. Vamos a darle caña al tema. Hoy vamos tarde, gente. Hoy vamos muy tarde. Pero, ya os digo, tenía un dolor de cabeza. Era ni natural. ¿Os habrán dado los trajes que en teoría teníamos? Creo, ¿no? ¿Elix? ¿No tenemos? No tenemos, Nada, continuamos. Vamos al lío. Vamos a darle traca a esto ya. Hombre, la verdad que eso está chulo. Este traje mola bastante. No sé, la estética de este juego me está molando, ¿eh? ¡Ojo! Mira que streaming vuelve a funcionar. Vuelve a funcionar. Ya unos días no salía ni una. ¡Y uno! Está quedando pobre. Vamos a ver si ya no se conectaba. Y a lo mejor... Bueno, pues entonces tenemos 4000. Tenemos el nivel todavía. Y teníamos que hacer otra misión. El origen del jarabe. Vale, esta no la hemos hecho. 500 metros. El último fue lo de destrozar el almacén. No se ha guardado después de eso. Fastidias, ¿eh? Hay que repetir la última misión. Creer, ¿eh? Es eso. Tiene toda la pinta. No, no, este es más lejos. De hecho, aquí fue la misión. Esto lo reventamos, así que no. Bueno, pues nada, a correr. Oye, quiero cambiar el arma porque las otras, aparte que molan más. Lo de dos balas es un coñazo gigante. Ah, vale, que esto está lleno de la otra banda. ¿Por qué corre, señor? La verdad que Londres en esta época se ve muy parecido a Saint-Denis en el Red Dead. Está caído ahí. Briseada. Un susto nada más. Solo un susto. Al otro lado. Pues sí que estaba lejos. Parecía que no, pero sí.
¿Cómo he llegado hasta aquí? Tenía que haberte matado una. ¿Puedo derribarlo? Estoy verde. ¿Eso son ya muchos? Prácticamente acabado. La musiquita de fondo. ¡Vaya, hombre! ¡Qué bueno! Estoy viendo mientras destruyo el terreno que creé ayer. ¡Ojo! Texturizando ya. Caza de templarios. ¿Cómo he completado? Ah, pues mira tú por dónde. Lo he hecho sin querer. Mira, esta zona la hemos liberado. Jamás, señor. Señor Owen, es usted el tipo más insufrible que he tenido la desgracia de conocer. El señor Dickens tenía... Ya se lo he dicho. No tengo nada que ver con ese artículo anónimo. ¡Nada! Sabe de sobra que no es cierto. No tengo tiempo para memeces. ¿Memeces? Ha mancillado mi nombre y mi reputación a conciencia, señor. ¡Mi propio nombre! ¡Bah! ¡En marcha! ¡Vámonos! Ahí tiene a Richard Owen. Un auténtico canalla y un desgraciado. ¿En serio? Parecía que eran buenos amigos. El señor Owen trabaja en Lambeth. Conoce al autor del jarabe. ¡Atrápelo! Vaya. Persecución de carros. Esto me recuerda a una misión de GTA. Siempre he tenido curiosidad por ver cuánto puede aguantar este vehículo. Solo quiero hacerle unas preguntas, señor. No sé qué querrá Darwin, pero jamás me dejo. Había una misión de GTA exactamente igual. Es complicado. Se lo vuelvo a repetir. No, nada de ello. Lo juro, no estoy involucrado. Jamás lo he estado con ningún vendedor de ese medicamento. Puede que diga la verdad en eso, pero conoce al creador. Próxima parada, el río Támesis. Será mejor que hable ahora. Basta, deténgase, por el amor de Dios, le diré todo lo que sé. Vámonos. Doctor John Elliotson, él desarrolló el elixir. Esa es la persona que busca, no a mí. Ponga fin a esta locura, se lo ruego. Ve, no era tan difícil. Sí. Ah, ¿no? ¿Quieres que vaya para allá? Al Junkie ha llamado a mi proyecto, ¿no? Lluvia.
Y si me lo llevo ahora, ¿qué pasa? Es que tengo carro, ¿no? Tendré que ir a la siguiente misión. A todo esto... ¿Y no? ¿Y no? Así se hace. Es que he cogido una caña en la que no puedo girar. Me acostumbré a lo de la izquierda. Si me mudara a Londres lo pasaría muy mal. Bueno, ¿Londres? ¿A Inglaterra o a Australia? ¿Hay más sitios? Aparte de Inglaterra y Australia. Ojalá hay alguno, yo no lo sé. Seguramente vaya, habrá alguien que lo sepa, pero... Muy bien. ¿Te acostumbras? No sé, ¿eh? Yo lo llevaría mal. Izquierda... Nivel 4, pero no tenemos capacidad para subir, ¿verdad? ¿Sabéis? Hemos subido. Tengo menos daño y este está bien. Hace ruido. Ataque certero se deja moribundo a los enemigos más rápido. Captura de un enemigo. Pues realiza un combo. Vale, estoy entre este o este. Voy a poner este. Yo estuve un año y al volver me recogieron en coche y les dije que estoy cogiendo el ratón al revés. Hostia, claro, pero en un año ya yo creo que sí que te haces, ¿eh? Pero no sé, de primera tiene que ser... Bárbaro. Fabricar cosas. No podía. A los que están de negro lo podemos fabricar. Para el pueblo, que esto no me... ¿Dónde la floresta? Mejoras. Bolsa de bombas. Bolsa de balas mediana. Este sí me gusta. Este es que aumenta el daño. Ah, pero mira, gastamos cosas distintas. Podemos gastar este. Vale. Tenemos más balas. Y ya, igualmente podemos... Dario. Pues imagino que no, ¿no? Armas de fuego. ¡Ojo! Se abren aquí Lancaster de dos cañones. Revolver de prácticas. Esto es un Navy. Japón también. ¿En Japón también están al revés? Hostia, no me acuerdo. Japón ya no más. 4, 2, 4. Revolve. Creo que este es el de doble acción, ¿no? Se dispara una vez cada vez. A ver, el Lancaster tiene como muchísimo más daño, pero menor precisión. Esto tiene que meter un tiraco que tiene 4 balas. Y este tiene 4 y este tiene 6. ¿Japón qué? ¿Qué pasa? A ver, Nir. ¿Dónde se conduce al revés? Que el resto del mundo. Creo que vamos a pillar este, el revólver. Además, este es que no nos gasta dinero, ya lo tenemos. Creo que mejor.
Esteletes. Claro, lo que podemos fabricar es este. Y en armas podríamos... Ah, este tiene que crearse. Y lo podemos hacer, de hecho. Pero espero que el que tenemos... Tenemos es este. Y está subida de nivel. Imagino que si le subimos nivel... Era viable. No, clásico. Ah, nos quedamos con el que tenemos, ¿no? ¿No? Ya está. Nivel 4. Ya tenemos el nivel 4 y ya podemos hacerlo. Ya son antiguas colonias inglesas. Ah, que os conocéis. Señorita Fry, me alegro de verlos. Ah, ¿saben las últimas mentiras de Starrick? La prensa mintiendo. ¿Qué ha ocurrido con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos. Y luego interceptamos esto. Un mensaje sobre mercancía incautada en College Wharf. Vamos a desincautarla. No, esperen. Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso. He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales. Alec, es usted un genio. Eso no es cierto en absoluto, pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas. Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo. Desde ayer, ¿no? Más o menos. Ese es el último error que vas a cometer. Hala. ¿Qué ha dicho de error? ¿Había dicho algo de un error que iba a cometer o algo así? No le pilla mucho. Pero aquí hay una caja. ¿Dónde? Ah, coño. Aquí. Dardos alucinógenos al máximo. Eso será lo mismo que los que enloquecían. Supongo. Y de pistola, ¿cómo andamos? Qué guapa, ¿eh? Y gratis esta. Tenemos el large porque tenemos que utilizarlo ahora. Oye, os va a salir de vez en cuando un banner, si lo veis ahí en el chat, lo del cubil ese. Cubil. Cubate. Pues... podéis entrar ahí. Esto es totalmente... a vuestro gusto, ¿eh? Pero podéis entrar ahí. A vosotros, más que nada. Vaya, a saltar. Podéis entrar y por tener abierto el stream vais ganando puntos. Si os registráis en la página, claro. Vais ganando puntos y podéis cambiarlo por suscripciones. Bueno, por sorteos de suscripciones. Va haciendo en la página. Yo no los hago, ¿eh? Los hace la página, pero simplemente... gente ahí. No tenéis que hacer nada, os registráis y ya está. Como veis el directo con normalidad, fuera. A ver, ¿vale? Que dispare dardos al cerco de los enemigos. ¡Hola! Está entre ellos. Murió. Te lo tienes y no te lo has acabado. ¿Por qué no te lo has acabado? ¿No te gusta?
malo de esto es que no nos llega Cardos, ¿eh? Digo yo. Ataque entre ellos. Bueno, otra cosa y lo dejé. Ah, bueno. No, pero este está muy guapo. En verdad, coge lo mejor de cada uno. En este momento, a nivel de jugabilidad, está siendo para mí de lo mejorcito. Mecánicas y tal. Luego ya, la historia y todo eso ya es un poco, pues, siempre. Soy tu hombre, si me necesitas. Nada, nada. Esto de enloquecerlos a todos a la vez está guapo. Venga, aquí me los he cargado, ¿no? Solo necesito pillar esos dos y ya completamos lo de los enemigos, que creo que es secundario. ¿Entre ellos? No, pegadas a los otros. Eso es. Esto. Hola. El revólver este mola más. Que la que teníamos antes era una ¿verdad? Siempre. Tiro tiempo. Había uno. Ah, vale, que estos son de los míos. Una balita me viene. ¿Sí? Ah, el problema es que no es muy legal. Que moralmente puede ser discutible. Más de dos tiros está bien, ¿eh? Hola, Cross, ¿qué tal? Ya está. Pues ese es el anuncio que os decía. Entráis ahí y os registráis con vuestra cuenta de Twitch. Vais ganando puntos por ver el stream. Y eso lo podéis cambiar luego por dos cosas. Por una suscripción
Bueno, son participaciones para el sorteo de una suscripción en el canal. O para una clave random de Steam. Ah, de Steam te puede salir realmente cualquier cosa. Yo recomendaría la suscripción. ¿Lo escribís? Bueno, suscripción sabéis ya lo que os toca, seguro. A otros puede salir cualquier cosa. Cualquier cosa no tiene por qué ser bueno. Ser... seria, ¿no? Dura. ¿Arriba el cofre? Entiendo. Claro. Suscripción, pues tenéis todo ventajas. Hay problemas en el muelle. Debemos llevarle este cargamento a Starrick. Ok, me la hice. Qué gracia, ¿eh? Llega el buque. Ojo que se me va, ¿no? Que llegar hasta él. ¡Ojo! Esto es jodido, ¿eh? Esto en el Origin se hacía mucho, me acuerdo. No te has enterado de nada, barquero. Veneno. Bell sabrá de qué tipo es. Vaya. Me ha quedado pachurri, ¿no? El veneno. Vaya por Dios. Que no había contrabando aquí. Qué bárbaro esto. Bueno, de hecho, tenéis lo... Peaky Blinders como ejemplo. Qué buena serie, ¿eh? Yo que no la veí. O sea, fíjate que se hace esas series que no, no quise ver en su momento porque no me atraía demasiado. O sea, de la ambientación como la vi inicialmente no me atraía demasiado. Hostia, cómo te cambia cuando le das la oportunidad y dices, bueno, va. Porque además me pilló en un momento que no tenía otra cosa que ver. Dije, voy a verla. Voy a verla, tío. Voy a verla y me comí las 5 temporadas. Y me quedé con unas ganas de la última. Que ya la he visto, claro. Hay que esperar un año. ¡Madre mía! Seriote y yo sin verla. Hay unas joyitas por ahí a veces que no. ¿No la has visto? Pues yo no la vi. No sé, había algo que... Ya, es que no... Me atraía en exceso. No sabía decirte el qué. Pero al final dije, venga, va, vamos a verla. Me enganché, cosa mala, ¿eh? El prota, tío, es un personajazo. La de Peaky Blinders, mira aquí. El prota, un papelonazo. Y el que hace del hermano... Muchas gracias. Va bien, dice el chaval.
A 400 metros. 400 metros. Voy a rodar un carro. ¿Tú lo has visto, Miyagi? La seriota, tío. A mí se me puso entre mis favoritas. Está muy, muy bien logrado la, tanto la ambientación como las sensaciones que te produce. O sea, para mí una serie... ¿Qué lo digo? Para mí valoro la serie en lo que me duele la aparición o desaparición de ciertos personajes. Yo cuando veo una serie en la que si me matas al prota me da igual, ¿sabes? Cuidado, pero cuando cada prueba interesante comporta una serie de peligros, amigos míos, igual que sus hazañas. Pero una vez más han salido airosos. ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya hemos recibido noticias de Greenwich. El envío ha llegado sin problemas, gracias a ustedes. ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto. Al parecer, el veneno de Starrick se ha introducido en el mercado libre. Si cree que con eso va a detenernos, se equivoca. Pero... cierto, Cross, muchas gracias por el follow. No te he dicho nada. Te he saludado, pero no te he dicho nada por el follow. Fallo mío. Pero es que todavía sigo como gilipollas. Se me acumulan cosas. Hoy, por ejemplo, he perdido casi 2 horas. Porque tenía un dolor de cabeza que me iba a reventar la tarra. ¿Verdad? No sé por qué. Pero me dolía muchísimo. Y no he hecho nada. O sea, he estado aquí. Esto. Fue con tibetanos. He revisado un poco YouTube un momento. Me he puesto un trapo en los ojos. Paracetamol. Y un poquito de crema al cuello. Y así me he pegado con esto echado para atrás. 2 horazas. 2 horas. Me he pegado así. Hasta que se me ha quitado ya un poco el dolor. Pues ya he dicho, venga, ya cuando ya se me ha ido. He aprovechado. ¿Qué pasa, Lombard? Oye, vi el tweet de ayer. Bueno, el tweet, la cadena de tweets que pusiste de la demo. Por cierto, no sabía que se acababa ayer ya. ¿El Asterigos no te gustó? A ver, que no es un juegazo. Me pareció muy divertido, tío. O sea, me pareció entretenido. No me desagradó. También es verdad que yo no sabía nada del juego. Y de qué iba y dije, pues voy a probar, pero... De todas formas, los juegos así no le ves mucho, ¿no? Porque tengo una tendinitis en el hombro que no puedo hacer casi nada. Hostia, yo tuve tendinitis cuando estaba trabajando, además. Y además por entonces todavía teníamos la mesa en el casino. Y claro, yo tenía que... Estaba en la ruleta francesa, que era sentado, y tenías que barrer toda la mesa con un rastrillo. De la mano. No con las americanas, pero en la francesa con un rastrillo. Y tienes que hacer un movimiento. Es que es complicado enseñarlo aquí, pero es un movimiento con el brazo. Para que dentro del arco deslizas todos los montones posibles sin que se esparza por toda la mesa y te los arrastrabas por un lateral por donde no había nada, ni apuestas ni gente. Entonces, por eso tenía que ser un movimiento que dices tú, ¿parece muy tonto? Pues no, tenía sentido porque era para ni estorbar a los clientes ni esparcir fichas por todos lados. Y era un movimiento muy rápido, cuanto más rápido lo hicieras, antes pagabas y antes pasabas a la siguiente jugada. Y tuve tendinitis en este brazo de eso. Me acuerdo que no me di la baja, fíjate, estaba mal de personal y yo dije, mira, yo si no me ponéis en la mesa, me dejáis de jefe durante 10 días, el jefe de mesa quiere decir no que yo fuera jefe, sino que te ponen a supervisar la mesa, no a llevarla, digo, no me doy la baja, digo, si no me doy de baja, porque no podía mover el brazo, tiene un bultaco aquí que flipas, duele de cojones, la tendinitis en el hombro. Coge todo lo malo de los Dark Souls y todo lo malo de Breath of the Wild. De Breath of the Wild no te puedo hablar, pero de Dark Souls, que coge lo malo de Dark Souls. Yo Dark Souls lo odia a muerte y yo jugué ahí, no. Bueno, la demo se me hizo entretenida. Más lo vi un juego como... ¿Cuál te puedo comparar? Es que ahora mismo no se me ocurre. Pero vamos, en Dark Souls no pensé.
Fue lo último que se me ocurriría. Pues le podemos poner aquí algo. La policía hará la vista gorda con algunos de tus asuntos ilegales. Hostia, pero 5.000. En dardos alucinógenos. Bueno, eso no es malo. Ah, porque los bosses atraviesan paredes. Ah, vale, vale. Yo pensaba que te referías por las mecánicas de juego. Que vos atravesas paredes y solo te pegas con... Ah, bueno. Pues a mí no me atravieso paredes. Es verdad que yo creo que no me acerqué a ninguna pared. ¿En qué boss hay con paredes por medio? Si solo está en la demo, ¿eh? Está el cocodrilo y es un descampado redondo. Y el soldado al final. Que es un pasillo. ¿Y paredes por medio? ¿Jabalí de fuego? No, a ver, es como una especie de cocodrilo primero. Jabalí, yo no recuerdo ningún jabalí ni parte. Ah, pues ese yo no lo he visto. Creo. Hostia, pues no me acuerdo, tío, ahora. No lo sé. A mí se me hizo un juego entretenido, sin más. O sea, no te voy a decir un juegazo o no sé qué, pero... Me hizo un juego entretenido, sin más. Por ejemplo, el 1 de December este, que tú lo pusiste en buena nota. Sí, pero claro. Opinión ahí no vale, porque a mí no me gusta ese tipo de juegos. Lo probé y el rato lo quité. Lo quité automáticamente. Me dio por probar, no sé por qué, porque ya sabía de qué era, pero... No voy a gastar nada. ¿Y qué podemos mejorar? Tampoco puedo mejorar nada porque me dice que sí. Ah, no, que me ha abierto la bolsa de dardos. Vale, pero no puedo mejorarla. Hay habilidades, habilidad. ¿O no? Punto. Pues otra misión. Tenemos que ir a por otra, ¿no? Ya es la del tren. No, tío, no llegué a probar. Estuve probando el Forever Skies, que me pareció un Subnautica en el cielo. O sea, guay, a falta de algunas cosillas y porque es tiempo de juego, no es un trozo, sino solo tienes un rato. Si te pierdes un poco, como me pasó al principio, no pude verlo bien. Lo bueno es que sí sé que está todavía para probarlo. O sea, que lo mismo le hago un segundo intento, ya saben, ¿va? Para ver si llega un poco más. Pero me pareció guay. ¿Y cuál es el otro que probamos también? Pero ese no llega a probarlo, no me dio. Es que... saca mucho, encima justo esos días... he empezado los streams más tardes también y... tal, porque siempre me ha pasado algo, ¿no? La racha. Las tontas. Cambiar a la... No se puede. Tenemos que hacer algo con tu atuendo. ¿Qué le pasa al atuendo? Un cuchillo Gurkha, como el de padre. ¿Qué habla? Jacob, eres muy predecible, pero de una forma imprevisible. Bueno, da igual porque dices que es... que es esto, que es free to play, ¿no? Nada, tenemos que darle a este, pero como no me deja cambiar a tiempos. ¿Dice que va a ser free to play? El Luvium... Pues sí, podemos cuadrar un día. ¿Es sí o sí? ¿Tienen que ser 5? Por vicio le apetece apuntarse.
Quizá no sea un fragmento del Edén, pero este material es valiosísimo. ¡Mira esto! Los asesinos de Londres encontraron un sudario. El sudario del Edén puede curar hasta las lesiones más graves. Si los asesinos hubieran encontrado algo así, padre lo habría sabido. Algo se nos escapa. Algo que solo nosotros vemos. Eso parece una dirección. ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío. Tenemos una pista sobre uno. ¡Vaya mierda, asesino! ¿No quieres seguirla conmigo? Si lo dices así, uno no puede negarse. Mierda, asesino. Que no hace trabajo de campo. Bueno, pues como es estar abierto, podemos intentar a ver si lo hacemos. Ah, por cierto, me ha llegado info de los futuros cambios de YouTube. Cuidadito. Falta que digan que meten algo con respecto a similares al Prime. Dios mío, creo que este mapa nos lleva hasta la mansión de Kingway. ¿Kingway? ¡Ojo! ¿El pirata? Maestro asesino y pirata. Sí. Hostia, puta poli, pero qué. Cabrones. Buen chico. Venga. Eso es. Vale, espera, mira, un momento. Yo no pillé la referencia cuando jugaste. Claro, porque no jugaste del tirón. Cuando juegas todo el tirón, te das cuenta de muchas cosas que antes no. Es un detallazo eso. Por eso me gusta estar jugándolo así. Lo único es que estoy pensando en las millones de horas que me va a llevar la última fase de los juegos. Porque los tres últimos me va a llevar más que en los otros seis. Eso siete. ¿Cuánto yo? ¿Este cuál es? A ver, el 1, el 2. Brotherhood, Revelation, 3. Black Flag, Rogue. Unity. Hostia, no, coño. 9 juegos. Este es el noveno que estamos jugando del tiempo. Mirad una cosita, ¿eh? Una cosita. Por esto os decía yo. Ya están haciendo cambios para ver cosas, pero. No lo tengo. Colaboración emergente y Sonic. Gracias. Aquí. Este, sí, mira. Mira, fíjate lo que van a hacer, ¿eh? Esto lo vamos a comentar muy, muy rápido. Que simplemente quería que lo vierais. Es por lo que yo ya cada vez estoy intentando sacar más ratos, que sean por las tardes, o tres veces en semana, aunque sea, pero. Para ir streameando por YouTube. Dice. Dice: pronto se van a empezar a meter los anuncios en el feed de los shorts. Que ahora mismo no los había. Pues van a empezar a meter publicidad en los feeds del short. Además, se van a tener en cuenta los tres shorts anteriores al que publicas donde sale el anuncio. Cual esa publicidad te va a pagar como si fuera por los cuatro shorts. Porque lo que. Bueno, eso sí, tiene que ser en cadenas. Es decir, si tú haces un short solo, te cuenta uno. Si haces un short de parte 1, parte 2, por ejemplo, que se ha dividido en dos, porque 2 minutos, por ejemplo, pues te va a contar para los dos. Y si haces 3, pues para 3. O sea, entiendo que si es te cuenta los 3 anteriores, será hasta un total de 4. Igual si haces un vídeo de estos en cadena, como si fuera un hilo de Twitter, pero en cortos de shorts, la publicidad te va a pagar para los 4. Los Super Thang y tal. Eso yo creo que ya estaba, ¿no? Ah, no, eso, vale. Van a poner los Super Thangs, que es como los bits, básicamente. Está ya para los streams. Lo van a habilitar también en los shorts. Para que en los shorts la gente también pueda aportar. Eso ya, bueno, es random, pero la opción está ahí. Van a poner un sistema de licencias de música. Y esto no lo tengo muy claro del todo. Pero.
canciones con copyright, que hasta ahora era dolor de cabeza, pues ahora en la música, os lo voy a leer por aquí donde estaba. Un modelo de licencias musicales que podrías adquirir por un importe fijo mensual o anual. Es decir, como en la página donde yo estuve un tiempo, ¿cómo se llama? La de Epidemic, Epidemic Sound, pero de YouTube. Pero ojo, para música comercial, no música hecha para eso. Dice, puedes usar música en tendencias y monetizas al 45%. Es decir, un vídeo en el que uses música de la que has cogido esos derechos, lo puedes monetizar, pero tú te llevas el 45%, no el 100%. Pagas la cuota de poder utilizarlo, pero aún así una parte se lleva. Es mucha pasta para el otro lado, porque al final si estás pagando la cuota, que no sabemos tampoco la cuota que será, ya estás dando dinero, pero bueno, es una opción y vamos pasito a pasito cambiando problemas del copyright. Y dicen que esto es especialmente pensado para creadores musicales. Supongo que sí, que ponemos música de vez en cuando. Ahora te llevas cero, claro, ahora no monetizas nada. La otra forma es pagar una licencia para poder monetizar al menos la mitad prácticamente. Van a cambiar el aspecto del canal, donde se van a poder incluir también pestañas de shorts y directos para que la gente pueda entrar, o sea, igual que aquí en Twitch. Tú entras en el canal de Twitch y ves si está en directo los vídeos y tal, pues eso va a ser ahí. Se va a añadir una sección de streaming, GIFs en ese caso, y una sección de shorts en los canales para que los usuarios o los que llegan a tu canal tengan más fácil ahora ver si estás en directo o no a través de tu canal. Los shorts van a aparecer en vídeo horizontal como estaba ahora o como pequeñas cuadrículas verticales. Eso no sé cómo irá, pero se supone que es para que puedan verlo ahí. Además, van a llevarte de los shorts a los vídeos largos, con lo cual tú puedes ahora enganchar. Bueno, ahora no, eso es para 2023, ¿eh? Empieza en 2023. Cuando tú subas un short, si a la gente le gusta el vídeo y tal y da, te puede mandar directamente a tus vídeos largos, que ahora mismo no, ahora podías pinchar para suscribirte o te llevaba a su canal. Pero si pasabas al siguiente short, como ahora tienes la opción de que dentro del propio short, si te ha gustado o quieres ver algo del creador, te lleva a los vídeos largos que hayas hecho. Y alguna cosilla más nueva que dicen que todavía está por darse. Si a eso le añaden alguna movida con respecto a las suscripciones, macho, pagando las suscripciones al 70-30, yo no digo nada, pero la cosa sigue ahí. Ahí lo dejo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Dario. No. A ver, que no puedo hacer nada. Pero son movidas, tío. ¿Cuánto sabes del sudario del Edén? Hacen plantearte. Se dice las cosas, que cura a los enfermos. La creencia popular es que incluso resucita a los muertos. Pero los registros de los asesinos lo niegan. De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres. ¿Cree que Edward Kenway podría haber encontrado uno? Vale. Viajó a muchos lugares, así que es posible. De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente. Todavía no encontramos. Sería un hallazgo histórico. No sé qué haya sido después. Siguió como exacto. Asesino. Estoy impaciente por averiguarlo. Uy, la maqueta es de Jack Tow, ¿eh? Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kenway. El hijo de Edward, Haytham, se unió a los templarios. Creo que es. Tras su muerte, su hermana heredó la casa. Fíjate en eso. Estaré en el estudio. Que nadie me interrumpa, a no ser que traiga noticias del cuaderno perdido. ¿A que se han quedado con la mansión de Kenway? Creo que entrar no va a ser tan fácil. ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria, será complicado. Tía, qué cosas, ¿eh? O sea, no vamos a acercarnos a la señorita Lucy. ¿Vamos? Me estás diciendo... ¿Puede buscar por ahí? Que la mansión de Kenway, asesino... No solo el niño le salió templario, sino que encima le han quitado la mansión los templarios. Qué desgracia al Kenway.
aventuras que se pegó y el trabajo de pirateo para conseguir vivir bien como quería, para que se lo quiten todos los templarios. Me he tenido que ir desde que has empezado con YouTube hasta ahora. Lo de Kubel que has comentado. No, lo de Kubel es simplemente... Os podéis registrar, ganáis puntos por estar viendo... No tenéis que verlo desde la página. Registras, ves el stream y vas sumando puntos. Y esos puntos... bueno, hay campañas publicitarias, pero ahora mismo va como por niveles. Yo como lo acabo de abrir, los puntos que te da la opción de ganar suscripciones... O sea, gastas esos puntos para... participar en suscripciones o en claves aleatorias de Steam. Y, hombre, yo os digo, una clave random de Steam os va a salir cualquier cosa. Puede ser lo que sea. Es tan tan random que la probabilidad de que salga una basura es grande. Así que yo lo gastaría en una suscripción para el canal. Pero eso ya es cosa vuestra. Yo ahí ya no... Y luego allá, pues en función de cómo vaya la audiencia y tal, te pueden salir campañas publicitarias. Pero en principio es para eso. En cuanto llegue ahí, voy a acabar contigo. Pone, ¿eh? A ver, las pertenencias. Bien. Tenemos varias entradas. ¿Puedo pensar? Estás a un minuto de tu muerte. ¿En serio? ¡Está bajando la guardia! Al final yo que creé aquí. Lo vi que pirateo y no precisamente canciones. Sí. Hombre, Kubel, por aquí pasan a saludar. ¿Qué tal? Es así, ¿no? Lo he explicado bien. Que hay alguna entrada. Ah, mira. Muchas gracias. Gracias por pasar. ¿Voy a abrir esto? Habilidad de cerrajero. Mira. Cerrajero. Los dos puntos. Hacer de raterillo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Buen yerno. Esta no nos mejora. Es free. Mejora, ¿no? Vale, 2000. Hombre, a ver, en Atuen. Tiramos este. Está guay. Cambiar, pero es que mola más el básico. De recompensa de misión.
sea que todavía nos queda. Pues nada, te quedas como estás. Lo que sí voy a ver es en armas, porque aquí creo que tenemos. Esta es la que tengo ahora, ¿verdad? Vamos a fabricar este. Bastón espada malla. Las Dickens. Eso no me gusta. Estos ya son niveles muy altos, sí. Tenemos. El que tenemos es este. Mantelete, no podemos. ¡Ah! ¿Podemos hacerlo ya? Podemos fabricar ya. Sí, podemos fabricarlo. ¿Pero qué diferencia hay? Solo es estético. Y es estético nada más. Me gusta más el que llevo. Los otros ya son otra historia porque estos suben habilidad. Y este lo vamos a meter el. Vamos. Forzar cerradura. ¿Se mueve de ahí el pavo este o qué? Vamos a mirar si por aquí hay algo que llegar, porque se supone que tenemos que buscar las pertenencias de Kenway. Tengo. Ya. En esta planta. Abajo. Debería estar en nuestras manos. Vale, entonces tenemos que ir investigando todo. La casa entera. Quedo ahí como tallado. Me gusta un montón hacer ese asesinato. ¿Por qué? Pero me mola muchísimo. Ir deslizando. Vale, es que no se han quedado con la casa. Están investigando ya en la casa también. Pinta. Algo de la época de Edward Kenway. Sí, pero no es la. ¿Qué es lo que busca la señorita Thor? A saber. Ojo, esto es una gota de sangre. Quita. Otro artefacto asesino. Esto era lo de la sangre del. Del. Este. Sabios, la máquina esta. Este en el 1868, creo que fue la última fecha que han marcado que estamos. Oye, pues el Kenway le fue bien, ¿eh? Lo que robamos. La casita se hizo. Esto, ok. Pinta que haya nada.
Bueno, supongo que aquí no tiene que haber ningún objeto, porque si no tuviéramos nivel de ganzúas no podríamos abrirlo, con lo cual no podríamos continuar la misión, y eso no es. Parece interesante. La maqueta de Jackdaw. ¿Esto es lo que tiene que mirar? Aquí no hay nada. Igual que hace un rato. Ah, dale. Dormitorios tiene este hombre. Tenía razón, no hay nada. Los 100 años después de Kenway, un poquito más. Un poquito más, ciento y algo. Otro era en el 706, ahí, si me falla la memoria. ¡Ojo las espadas! No me creo que conservaran todo esto. Qué guay. ¿Quiénes son los fotos? Esto vivirá. Claro, piensa ¿qué que, es lo que buscamos? El hijo estaba mayor. No estoy segura. Ya muerto. Algo que los templarios no ven. Y solo vemos nosotros. No, estaba claro que era el piano. Amigo. D-A-D-E-F. Vale, la D es el triángulo. Espérate. Qué piano tan hermoso. Ah, no, no, está ahí, vale. ¿Toca usted? No, pero me gustaría. Adoro su sonido. ¿Y tú? Algo. Lo justo para parecer una señorita refinada en caso necesario. Me... Ahí está. Ah, arriba estoy. El problema era que... Digo, creo que solo me marca ahí eso. Pero... No es muy sutil, ¿no crees? Kenway era muy dado a los espectáculos. Claro, tú lo conociste, ¿no? Yo sí lo conocí. Tú no. Yo sí lo conocí. Yo conocí a Kenway. Lo llevé por los mares. Las Indias Orientales. Uno. No has nacido todavía. Esto es increíble. La bandera pirata. Coño, podría haber puesto la bandera de... del... Bueno, el Jackdaw, que era con lo de Assassin's Creed. ¿Son como restos del barco o qué? Joder, macho. En el fondo le cogió el gustillo a la vida pirata, ¿eh? Realmente disfrutó. La historia de los asesinos de Londres. Pasadizos, criptas. Una llave oculta. Es esto. ¿Dices que has oído música? Esto no estaba abierto antes. ¡Vaya! ¡Se cierra! Sí, ya lo veo. Ayúdame a bloquearla. Hay que encontrar otra salida. Simón. Vosotros dos, traed la grieta y buscad otra salida. ¿No? ¿Ah?
Ah, vale, que hay que darle muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Una cripta entera, llena de historia de los asesinos, abandonada de nuevo. Vamos, corre. Un escondite mejor o reclamar este más adelante. ¿Se incluye? Vaya. me han quedado dos pertenencias, claro, es que hemos entrado en la habitación sin saber. Ropa de defensor. He desbloqueado una ropa. Inventario. Atuendo. ¡Hey! Vale. Esto aumenta el daño con el bastón. Y este disminuye el daño con el combate. Está guay. ¿Mejorar? Carísimo la mejora. Solo nos da un 5% más. No me termina de convencer. La capa. Hombre, aquí podemos poner este. Venga. Esto también está. No hace nada. Venga, va. O sea, por ir a juego. Es que si no, no. Ahí va. Esto se puede mejorar. Ya tú. Otro mil. Mejoro la pistola. ¡Prepárate, que voy para allá! ¿Me te huyes de mí? ¡Más te vale! ¡Tú! Pa, 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 pa. Esto. ¿Y ahora? ¿Volver al tren? Oh, tenemos aquí una. Sobredosis. Oh, es verdad que se nos ha abierto esto. Casi como. Sí, casi como si fuéramos la misma persona. Como, casi como si yo lo hubiese guiado en toda su aventura. Como pirata. Este consiguió su propio barco, el Jackdaw. Y hundimos incontables fragatas y cañoneras de españoles. Unas inglesas también, pero españolas. Hicimos muchas cosas juntos. Hoy hace un día precioso, ¿verdad? Ah, es verdad, este es el tonto que... Siento ser tan directo, pero esos harapos te sientan fatal. ¿Por qué se meten todo el rato con lo que llevamos? ¿Te das cuenta? Aquí. Ahora sí. Ya, sube, ¿eh? Esto se pone potente el arma. ¿A pobres? Sí. ¿Cambiar? ¿Puedes cambiar? ¿Por qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estás con este, ¿no?
Vale, que tiene que ser de noche. Ivy, he traído algunos libros. Espero no importunarte viniendo aquí. Al contrario, agradezco la compañía. ¿Un herbario? ¿Está recogiendo flores para alguien? Solo para mí. Dicen que es un pasatiempo británico. ¿Sabías que tienen significados simbólicos? Sí, algo así tenía entendido. Claro, no lo dudaba. Por desgracia, no me dio tiempo a completar el libro. Podría recoger algunas muestras, si acepta mi ayuda. Pues se lo agradecería mucho. Gracias, señorita Fry. ¿Me vas a decir que ahora tengo que coger hierbas? Vale, ya está. Ok. Ya no tenemos más que hacer, ¿no? ¿Puedo cambiar ahora? Nigel necesita ayuda. Porque estas misiones no me interesan. Ah, un bastón de madera de roble. Es de los mejores que... Bueno, pues entonces vámonos. ¿Cuál está más cerca? ¿Támesis? No, este está más cerca, ¿no? Y ese del asesinato, ya que lo hemos hecho con Jacob, vamos. A lo mejor el tren te gustaba. Está bien, lo que pasa es que si lo que quieres es centrarte, por ejemplo, en misiones de historia, es un poco lío, a veces. Entre que no se queda quieto y que no te resalta las misiones tal cual, sino que... Búscatelas. O sea, en el Unity, por ejemplo, era mucho más fácil. Más lineal el tema de la misión principal, ¿eh? Hacer todo lo que quisieras, pero te llevaba todo el rato por la historia principal. Bueno, el Unity y creo que todos. Hasta este. Habilidad disponible. ¿Gratis? No. Peor que el que tengo. Supongo porque no está mejor. ¿Por qué me marca todo el rato los atuendos que... Es el mensajero. Perdón. La secundaria es que tampoco me interesa. Te pondré las esposas. Hasta luego. Solucionado. A ver, ellos son especiales. Asesinos. Asasi. La verdad es que se han ido flipando, porque en el 1 sí que es verdad que te tirabas de mucha altura. Pero luego poco a poco han ido añadiendo edificios más y más altos. Ya está bien. Voy a por aquí. Bueno. Oye,
Ay, espérate, que este es otro poli. Tiene munición también. Aquí no. El gancho está muy chulo, ¿eh? Se puede salir de... Ah, para quedar ahí, ya. Cuide, tío. Ahora mismo se van a acabar tus piedecitos. Esto mola muchísimo, tío. Me gustaría probarlo con más, pero es que nunca llego a tiempo. A tiro limpio. ¡Ojo! El cumple de rubí. Así me mola. Y está mucho más... más sencillitos, digamos. ¡No! Me ha quitado todos los cuerpos. Cri de rubí. Dime que... es de free. Lo que pasa es que nos quita un punto de aturdir y vitalidad, aunque nos da uno de ataque. Voy a pillar. Cuando mejoremos, nos, los dos que nos tiene y tenemos uno más de ataque. Pero necesitamos 2000. Ya des 3 puntos. Eso lo tenemos a la tía. Le vamos a poner de cerrajero, porque si no vamos a quedar por detrás de la hermana. Una pena, ¿eh? Robado ahí bien. Aún así, fíjate, el tiroteo que hemos montado y tenemos 9 balas. Y antes de comprar el revólver, cogerlo, mejorar la funda. La funda no, el cinturón. Teníamos 10 en total con 2 tiros. Que este revólver ya
sea que dispara mucho más rápido y hace más daño. Se agradece una barbaridad. David, el de Zaragoza. Desde luego, con el nombre indicas bien quién eres, ¿eh? Gracias por ese pedazo de Ray, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al streaming. Señor, ¿qué estáis haciendo? Fry, espero que su encuentro con Owen haya sido productivo. Oh, sí, hemos tenido una charla muy placentera. He averiguado que detrás del jarabe relajante de Starrick está John Elliotson. ¿El doctor Elliotson? Hacía tiempo que no sabía nada de él. Era un cardiólogo brillante, hasta que se obsesionó con la frenología y la hipnosis. Y eso acabó con su carrera. Bueno, ¿cómo procedemos? Con todo el respeto, señor Darwin, creo que debería seguir solo a partir de aquí. Después de todo, lo último que queremos es llamar la atención. Suena muy sensato. Buena suerte. Ah, señor Fry, sí. Si vuelve a disponer de tiempo libre, no dude en contar conmigo. Dickens, Fry. Fry, Darwin. Es que he dicho Fry. Personaje. Al punto elevado. Por aquí. Muy alto para el gancho, imagino. Para el gancho, pero... Y ya no. Luego. Londres lloviendo, inaudito. Bien. Ahora estaban de sequía. ¿Dónde podría estar el doctor? Los míos, ¿no? Está. Experimentos. Bueno, como han podido observar, si aplicamos mucha presión, podemos obtener resultados inesperados. Por desgracia, creo que he echado a perder...
Mientras esperamos, continuaré mi discurso sobre frenología, la ciencia única y verdadera. ¿Es que no hay nadie por ahí? La idea de poder señalar las conexiones y relaciones que existen entre las condiciones y el desarrollo del cerebro y posiblemente más importante. Hay que ir abajo. Pero no son enemigos, entonces no pasa nada si me ven, ¿no? ¿Cómo puedo llegar abajo? Como policías. No han muerto muchos pacientes esta semana. ¿Serás cretino? ¿Nos vas a meter en un lío? Pues sí que me ven. ¡Dale una lección para estar aquí! ¡Estás metiendo en un lío, amigo! ¡Seguridad por las buenas! ¡Dadle ya! ¡Ríndete! Y no seremos tan severos. Ya, te nota el nivel, ¿eh? Ya cuesta que caiga. Aquí ya es muy parecido a la nueva saga. Porque no es tan efectivo el counter. O sea, quiero decir, no es un muerto automática. Como pasa en los anteriores. Y posiblemente más importante, las manifestaciones. Yo no me fiaría de los médicos de aquí, y menos de ese tal Elliotson. ¿Estaba aquí y no se entera de nada? ¿Juntos? No. Vamos a limpiar el sitio total. No hay ni uno derecho aquí. No va a perder nada. ¿Quieres abrir? Vale, le abrimos. ¿Puedo abrir desde fuera? Bloquea muerte única. Sustituye el cadáver para llegar al anfiteatro quirúrgico. Ah, me pongo yo. ¿Y? Ah, el tema es... A ver, señora, ¿cómo le ayudo? ¡Es que no hay nadie por ahí! ¡Dejadme salir! Ya quiero ayudar, pero no sé. Abre todas las puertas del manicomio. Habla con la enfermera. Ah, solo tengo que hablar con él. ¿Puedo ayudarla? Ayúdeme, joven. Debo hablar con la señorita Nightingale de inmediato. Uno de los matones me ha quitado la llave. No hay nadie y no puedo salir. ¿Le ha quitado la llave? No se mueva. Quizás pueda hacer algo. Oh, muchísimas, muchísimas gracias.
Vamos a robársela sigilosamente. Y ahora podemos abrir todas las puertas. ¿Puedo abrir la puerta ahora a la señora para que se vaya? Ella sabrá qué hacer. Estoy segura de que nuestros pacientes han empeorado con sus experimentos. Probablemente. Vaya. ¿Cómo puedo ir hacia abajo? No es lo que yo quería, pero lo que ha tocado. Cuchillo, nada más. ¿Qué haces aquí? Voy a dormir, hombre. A ver, que esto es por hacer, porque en verdad podría entrar ya ahí y matarlo directamente. Fácil. A ver, voy a cambiar por este, ¿no?
Con del cadáver. A ver, imagino que tendré que quitar estos de aquí. Adentro. Las botas. Boticas. Tome, doctor. Necesito muerte. Continuaremos el experimento en breve. En un momento compararemos los cerebros de dos sujetos. Como ambos sujetos son propensos a comportamientos violentos, detectaremos protuberancias similares en partes específicas del cerebro. Como esa. Por fin acaba. Y solo puedo pensar en el comienzo. Un mañana mejor. Forjado con la sangre de los visionarios. Yo solo veo la sangre de un lunático. ¿De verdad crees que la muerte de un viejo detendrá al gran arquitecto? Crawford Starrick tiene un magnífico plan para la humanidad. Los planes pueden torcerse. Eres un niño. Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo a golpe de espada. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias de tus acciones, Jacob Fry? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre? Se durmió. Quedarlo. 5 libras nada más. Qué poco. Hostias, espera, que hace Spiderman, Tú, que esto es Spiderman. Ha cogido la escalera, ¿verdad? Que ahora no sube. Así lo ha hecho. Completado. Bueno, lo de las balas es que ha sido...
Elliotson ha muerto y el jarabe relajante ya no se produce. ¡Intolerable! Fry quiere poner en peligro a Londres, dejarla a merced del pueblo. A lo mejor en realidad no busca nada en concreto. Gracias, y Philip. Se conforma con jugar con nuestras vidas. El manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol. No es capaz de entender las consecuencias de sus acciones. ¡Sin duda es un anarquista! Caballeros. Este té ha llegado desde la India en barco. Luego ha pasado del puerto a la fábrica, donde ha sido empaquetado y transportado en carruaje hasta mi puerta. Finalmente me lo han subido de la despensa hasta aquí. Todos esos pasos los han llevado a cabo mis trabajadores, que están en deuda conmigo. Crawford Starrick. Por sus trabajos, su tiempo y la vida que llevan. Seguirán trabajando en mis fábricas, ellos y sus hijos. ¿Y venís a mí con historias de ese tal Jacob Fry? ¿Ese mocoso insignificante que se hace llamar asesino? Estáis faltando al respeto a la ciudad que trabaja día y noche para que podamos beber esto. Este milagro, este té. Mis investigaciones están llegando a su fin. Pronto Londres dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente. ¿Y qué hay de esa hermana suya, la señorita Fry? La señorita Fry dejará de estorbar. Muy pronto. Excelente. Siento interrumpir, iniciado. Vaya. Me interesará saber cómo escaparon Son y Rebecca de Otzoberg. Berg no controla una unidad llamada Equipo Sigma. Violet da Costa es su asistente. Llevan tiempo capturando y matando asesinos. Menos mal que estás bien. Pues claro. Se necesita algo más que un supersoldado templario para acabar con Sean Hastings, el intrépido. Hablaba con Rebecca. En fin, que Berg esté aquí lo confirma. El fragmento del Edén está en Londres. Según los datos del iniciado, se trata del sudario. Los templarios parecen quererlo con urgencia de repente. Deben de saber algo que nosotros desconocemos. El problema es que no podemos enfrentarnos solos al equipo Sigma. De eso me encargo yo. Mientras tanto, no llaméis la atención. Que el iniciado siga sincronizando datos. Vale. La verdad que a partir del Black Flag, las historias paralelas de quien está sincronizándose para los recuerdos empiezan a ser un poco más pochas. ¿Te parece? Los riesgos del negocio. Elliotson ha muerto y con él la producción de jarabe relajante. Tras poner fin a una de las actividades imparciales de Starrick, Jacob se propone acabar con el dominio de ejercicio por los templarios en las puertas de Londres. ¿Encontrar? ¿Vas allá? No tenía suficiente con la compañía ferroviaria. Ahora Starrick ha comprado una empresa de ómnibus. Supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados. Perla Attaway es la rival de Starrick, ¿verdad? Quizá es momento de entrar en acción. ¿Qué opinas, Ivy? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway. Debo ir a un monumento. En combi. La señora, la lámpara. Vamos aquí. Aquí. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto dinero tenemos? 1000. Dario, al juego. Está guay, pero esta es mucho. Vamos.
Espera, habilidades. Creo que tenemos habilidades. Puntos. De Jacob. Hostia, está guay, eh. Cuando tú compras por ti, ¿será que dejará al blanco con esto? Punto extra. Este, digamos que compagina. Digo yo. Podemos cambiar aquí, ¿eh? El tren no podemos, ¿no? Efectivamente, desde Desmond es un poco... Vale, quiero cambiar a esto. Ahí. Habilidades. 3 puntos. Vamos a poner esto. Y este, igual que Jacob, parece mejor. Es que yo creo que ha sido como el más importante, ¿no? Nos hizo la... Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos. Las pistas que encontraste en la casa de Kenway llevan al monumento. ¿No tienes mejor forma de perder el tiempo que seguirme haciendo preguntas absurdas? Bueno, como Henry no está, pensé que disfrutarías de la compañía. No necesito ninguna compañía. El señor Green investiga sus propias pistas. Oh, sí, señor Green. Es una idea fascinante. Señor Green, acérquese y observe este libro muy cerquita de mí. Por favor, señor Green. Yo no he... En fin, aunque no tengas nada mejor que hacer, yo protejo a los asesinos. ¿En serio? ¿Qué es lo que decía padre? No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión. Exactamente. Bueno, yo me largo. Si encuentro más cabos sueltos por ahí, te avisaré. Un placer disfrutar de tu ausencia. Nuestra nueva propuesta apoya el reemplazo de estos suburbios con viviendas más seguras, instituciones de sanidad y con menos peligro de incendio. ¿Podemos hacer algo para que vayan? ¡Qué barullo! Se comportan como críos. Están siendo unos ingratos. ¿Pero de verdad quieren vivir en esas ratoneras? Bien, no podemos continuar hasta que no se caiga. ¡Alguien ha logrado entrar! ¡Ríndete! ¡Te atraparé! Nada, tío. Nada, nada. ¡Sin clemencia!
parecer. ¡Hostia! Nivel. Salía porrazos en la cabeza. Y bárbaro, ¿no? Hola, Poli, ¿cómo está? Madre mía. Al asunto. ¿Qué pasa, Wacky? Echarle un ojito al Kubel, ese tío. Wait. ¿El Kubel o Kubeit? Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados. ¿Lo regalan sub, caño? Y los miembros del Parlamento, entre otros. La legislación que proponemos asegura que a ver, no tiene por qué ser un peligro. Ah, pues tiene que haber algo. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. Todo este alboroto es innecesario. Hoy día hay demasiadas personas viviendo en casuchas. Ah, es debajo de del suelo este. Los estoy viendo. No quiero problemas con ninguno de ustedes. Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados. Ahí. Nuestra nueva propuesta apoya el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras. No era la mejor opción, creo. No he hecho nada. ¿Es que quieres que te arreste? Son muchos, tío. Sí, pero por separado sí puedes. ¿Cómo coño tienes que acercarte ahí, tío? No llegan a la calle como las personas normales. Si es que el punto está justo debajo de la que está dando el meeting. Y están los polis alrededor. ¿Hay que haber alguna forma de hacerle eso o algo? Momento al gran incendio para asegurarnos de que no se repita una tragedia similar. Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel. Y como está el cacharro está ahí, yo creo que lo de la repaja, creo que es por ahí. Lo que no sé es cómo coño salta ahí, porque... Hemos recibido una queja. Aquí. Hoy día hay demasiadas personas viviendo en casuchas abarrotadas, cerca de zonas expuestas y sin apenas métodos de control de incendios. ¿Pueden dejar de gritar? A lo mejor puedo pasar por detrás de ellos a escondidas. Si la situación no es segura. Por
Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados. Nuestra nueva propuesta apoya el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras, instalaciones de sanidad y menos peligro de incendio. ¡Qué barullo! ¡Se comportan como críos! No, pero me ven los que están en el meeting, tío. Los que están arriba. La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué ser un peligro. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. Todos quieran que fuera innecesario. Sí, sí, al paso que voy, sí. No me he visto. El mismo futuro veo. ¿Qué tal, Six? Un guardia de allí. Poli también. Hay que hacerlo así. ¿Qué hace? Ya es el resultado el que cuenta, no el camino. Estamos aquí reunidos frente al monumento al gran incendio para asegurarnos de que no se repita una tragedia similar. Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y los miembros del Parlamento, entre otros. ¡Tiro preparado! La legislación. ¡Rodeada! Hemos recibido sus quejas. ¡Usa la medicina! He usado la medicina, tíos. ¿Habéis visto? He hecho como un giro y se ha dado la vuelta otra vez. Porque es como que me ha agarrado el combo del tío. Sí, es súper raro. No funciona, no se puede hacer. Así no se... No, no, te sigue con el discurso tranquilamente. Como, no vale. Frente al monumento al gran... Tiene que haber una forma de hacerse que, no se repita una tragedia similar. Que me sugiera que es un nivel más alto. La presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y miembros del Parlamento. Tengo nivel 4. Pero aún así tiene que haber una manera. Ya esto. Hemos
mitad. Cálmense, por favor. Todo este alboroto es innecesario. Hoy día hay demasiadas personas viviendo en casuchas abarrotadas, cerca de zonas expuestas y sin apenas medios. Vale, sí. Ya sé. ¿Pueden dejar de gritar? Solo se sacará de sus casas si la situación no es segura. Por favor, muestren más respeto por nuestros... ¿Qué dices? No, es que es abajo, justo en la base del monumento. Ahí está la putada, si no. Es muy fácil. Estamos aquí reunidos frente al monumento al gran incendio para asegurarnos de que no se repita una tragedia similar. Hay uno menos. Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y los miembros del parlamento, entre otros. Porque está ahí dando vueltas. La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué ser un peligro. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por No entiendo. ¿No funciona lo del el dardo ese? Estoy muerto, tío. Barbarísimo. No sé quién es el discurso, la verdad. Voy a echar una meada, gente. Ahora vengo. Me ando muy fuertemente con tanto morirme con la policía. Ahora estoy. Frente al monumento al gran incendio para asegurarnos.
Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y los miembros del Parlamento, entre otros. La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué ser un peligro. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. Todo este alboroto es innecesario. Hoy día hay demasiadas personas viviendo en casuchas abarrotadas, cerca de zonas expuestas y sin apenas métodos de control de incendios. ¿Pueden dejar de gritar? Solo se les sacará de sus casas si la situación no es segura. Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados. Nuestra nueva propuesta apoya el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras, instalaciones de sanidad y con menos peligro de incendio. ¡Qué barullo! Ya estoy de vuelta. ¡Ay! Vale, a ver. ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Bien. No podemos continuar hasta que no se calmen. Porque tiene que haber alguna manera de poder hacerlo sin tener que cargarte a la poli. Estamos aquí reunidos frente al momento. ¿Cómo? Pero tiene que haberla. Para asegurarnos de que no se repita una tragedia similar. Sí, se dan cuenta. No. Puede bajar, no. ¿Podrías ayudarme? No me lo digas. Marchémonos, tenemos trabajo por delante. Necesita ayuda para sobrevivir. No busque más. Tengo una tarea. Todo lo que necesita. ¿Quedan dos más? No los puedo coger. Hostia, se los ha cargado a todos. No podemos continuar hasta que no se calmen. Vale, ¿y si lo hago como? Se lo ruego, apártese. No puedes estar aquí. Estamos aquí reunidos frente al monumento al gran incendio para asegurarnos de que no se repita una tragedia similar. Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y los miembros del Parlamento. No se puede pasar por aquí. ¿Cuántos queda? ¿Uno? La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué ser un peligro. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. Todo este alboroto es innecesario. Hoy no podemos matar al de... ¿Y? Casuchas abarrotadas, cerca de zonas expuestas y sin apenas métodos de control de incendios. ¿Pueden dejar de gritar?
Será mejor que corras. Nuestra nueva propuesta queda otro más. Apoya el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras. Cuatro polis. Instalaciones de sanidad y con menos peligro de incendios. Si no lo dices por mí, ¿oye? ¿Verdad? Se comportan como críos. Están siendo unos ingratos. Somos los chinos. Pero de verdad quieren vivir de no, 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 no. No dejáis que se recupere. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? No me gusta nada eso, ¿eh? Me gusta nada eso, ¿eh? Cuando te van a dar, hace como un giro. A ver, creo que... Someone's creeping about. A woman. Estamos aquí reunidos frente al monumento al gran incendio para asegurarnos de que no se repita una tragedia similar. Me gustaría agradecer la presencia. Ah, vale, mira, a medida que quitas poli, la gente se pone aquí, mira. Y los miembros del Parlamento entre la legislación que proponemos, la gente se la ha ido echando encima. Para los pobres no tiene. A lo mejor había alguna forma sobornando a la poli, pero no hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. No, no, el control es muy bueno. Es cuando te encaran el combate, como que tu personaje se te gira. Es muy raro, tío. No me gusta eso. Cuestas y sin apenas métodos de control de incendio. Raro. ¿Pueden dejar de gritar? Solo se les sacará. Ahora se tengo que subir. Si la situación no es segura. Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados. Nuestra nueva propuesta apoya el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras, instalaciones de sanidad y con menos peligro de incendio. Esto es una maravilla. Te ahorra la subida, que es un brazo. Esto me es familiar. Mira, lejos, ¿eh? Vamos a tener que pillar un carruaje. Ah, mira, y ahí. Gracias. Prisa, no voy a esperar a correr de Londres a pata. ¡La rotonda! Ah, que vienen a por mí. No me puedo creer.
Tenía tiros. A tiros, no a tiro. Y me viene el pavo este a joder. Me pone delante. O sea, tú ves a alguien con el arma así. Tú pasas justo por delante. Yo no, ¿eh? Llamarme raro, pero yo no. Salto de fe, un fardo. Tirolín. Ah, no, pero esto. Averigua el secreto. Sabe que el secreto. ¿A cualquier lado? Imagino que. Es que el secreto puede ser en cualquier lado. Esto es GTA 1868. ¡Qué ojo! Guay, ¿eh? Y ahora hay que girarlo para que encaje. Ah, no, se gira solo. Se autorresuelve. Ah, pero esto no. ¿Cómo se gira? Entiendo que esto deberá ser. Esto es. Pero ¿es todo el mismo signo? No, no. Este, aquí es la E. Está, ¿no? Es igual. Ah, coño, claro. Espera. Y ahora esto. Trick, 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 trick. ¿Puedo tirar el gancho? Ah, sí, sí.
dejado. La llave de la cripta y el sudario. Podrían. Buen día, señorita Fry. Llegamos, muchas gracias por ese follow. Quiere el sudario para afianzar su poder. ¿Pero es capaz de controlarlo? ¿Y usted para qué lo quiere? Solo desea que los templarios no se hagan con él. Típico de un asesino. Estar al alcance del poder de la vida eterna y no atreverse a usarlo. ¿Vida eterna? ¿Cree que el sudario otorga eso? Mis creencias. ¿Eso crees? Es asunto suyo. Enfadado. ¿Era por ahí o qué? Ah, vale, solo tengo que esquivarlo. ¡Pero vamos a ver! Ya es ceguera, ¿no? Ya estaba muerto. Seguía dando. ¿Vas a jugar el DLC? Pues no... No creo porque no los tengo. Jugaremos, además... Es que todavía nos queda, después de este, los otros tres asesinos. Que los estamos jugando todos. Que por cierto, para el que quiera verlos, animación YouTube y puede verlo ahí todo resubido tal cual. Todo lo que hemos jugado. ¡Venga! Y me has tocado. Se iba a romper una cristalera. ¿Me acompaña? Tengo otros planes. No se morirá porque se pondrá el sudario mientras cae, ¿no? Mierda. Vaya. Venga, sí, que se aproveche. Vale, nos han dado un atuendo. Es que creo que no nos sirve para nada. Está guay, ¿eh? Dos la capacidad de cuchillos, dos la capacidad de dardos. Esta... bueno, es que lo de la... Es la que le pegan, ¿verdad? Thank you.
Se ve a mí que siendo la misión de más nivel, ha dado poca experiencia. Poca experiencia. Vale, gente, os recuerdo que podéis entrar en los activos de suscripciones en Cuba It, que tenéis ahí en el chat, de vez en cuando aparece la promo. ¿Por qué os lo digo? Porque simplemente tenéis que registraros, no hay que hacer nada. Enlazáis la cuenta de Twitch y ya por ver el directo estáis sumando puntos. Yo, por ejemplo, ya yo mismo he generado 20 puntos para participar. 20 puntos son 4 participaciones para ganar suscripciones gratis. ¿Me lo tenéis? De free. Además, creo que la sub es en cualquier lado, ¿eh? No es solo para... para este canal. Aquí mejor. A tener un viaje rápido aquí. Todo. Ya llevas 2 participaciones, ¿ves? Simplemente por verlo ya lo ganáis. Yo tengo para 4. Ya que hemos empezado el stream, que no está mal. Nivel sugerido 5. Vamos a este. Marcado. Estelas. ¿No serás tú, Sauro? Hasta luego. Se presenta a PDATV, pertenece a la empresa de Omnibus de Starrick y de Daniel. Ah, vale. Estás con Jacob. El sol te deshace. Con los orcos. No puedes ver a la luz del día. Te quemas. Vampiro. Señorita Attaway. Sí, ¿en qué? Ah. Fantástico, viene usted a matarme. ¿Qué? Da igual, todos tenemos un precio. ¿Suficiente? No he venido a matarla. ¿Y qué pretende? Starrick y la compañía Milner llevan tiempo poniendo trabas a su ambición. Tengo una propuesta de negocio para usted. Maravilloso. Creo que tenemos mucho de qué hablar, señor. Jacob Fry. A su servicio. Por lo visto, no es un decir. ¿Sería tan amable de coger las riendas?
Debe comprender que constantemente recibo amenazas de muerte. Desde que Starry compró su compañía, Malcolm Miller me declaró la guerra. Y no sé usted, pero tiene usted pinta de matar. No sé si me recuperaré de semejante agravio. Dígame, ¿qué interés tienen mis negocios? Cierta oportunidad que nos beneficiará a ambos. ¿En serio? ¿Es tan difícil de creer? Sean cuales sean sus intenciones, sería muy gratificante devolverles el golpe a Milner. He trabajado mucho para tener transportes a... Es uno de los de Milner. A pegarnos de tortas. ¡Hala! ¡Tú! ¡Se me ha colado! ¡Tengo un poli dentro! ¡Se me ha colado el poli! ¡Qué bueno, tío! ¡Ahí sigue! ¡Míralo! ¡Se nos viene! ¿Te llego? ¿Cómo quieres que... Es que no me entero muy bien de lo que tengo que hacer, así que... ¡Joder! Ya no tengo medicina. ¡Calma! ¡Vámonos! Sentido esto. En marcha. Espérate que me la hago y todo, todavía. Te oigo jadear desde aquí. Ay. Malcolm Milner, el títere de Starry. ¡Con cuidado, idiotas! Esta parquesina tiene que llegar al almacén de Hathaway. ¿Pretende prender fuego a mis ómnibus? Va a probar su propia medicina. ¿Probarla? Que se la beba toda. La parquesina se volverá en su contra. Pero necesito a mi banda. Admiro su instinto emprendedor, señor Fry. Lo dejaré en sus manos. Averigua la forma de destruir los ómnibus. Tú, ven conmigo. Miller no invitaría a uno de los empleados. No sé qué le pasó. Me puse en contacto con Miller, pero eso fue hace una semana. Al final el resultado Miller es que no invitaría a uno de los empleados de Atagüey a hacer lo único que precisamente. Interesa saber el resultado de que tiene menos gente contratada. Es lo único que me importa.
¡Alguien ha entrado sin permiso! ¡Si ha ido al otro eres tan valiente, eh! ¡Nunca! ¡Hora de vengarse, escoria! ¡Apuntad y disparad! ¡Ahora que lo dices, cojote! Vamos a liar aquí, ahora. Creo que una vez intentó acabar conmigo. Te lo tienes bien merecido. Te lo mereces. Hora de gritar. ¡Disparad! Eso era un poli, ¿no? ¿A los míos se los han cargado? Estoy jodidísimo, en verdad. Cuídate una gamba. El bigotillo de una gamba, nos hemos quedado. Por lo menos la munición hemos recuperado. Zarpamos, Jacob. Vale, ya. Es el gato se metió en el armario. Ahí tocando cosas. Venga, va. Ya estoy listo. Acciones de Milner desplomándose. Contratado. Ah, ya tengo más negocios en mente. Cuando pueda, pídale una cita a mi secretaria y le contaré cuál es el siguiente paso de nuestro plan. Yo no suelo trabajar. Ah, sí. Pues ya estamos, ya sí. ¿Aina?
Nos han dado un arma. Y lo que no sé si tenemos habilidades para más. Vaya. Por razón mete el poli, ¿Qué tal, Nayef? Bueno, a ver. ¿Qué es esto? Bastón espada. Y las voltaicas. Por cercanía, este. Pero quiero ver el arma que nos ha dado. Este. Igual que el que tenemos. ¿Por qué bloqueada? ¡Ah, nivel 5! Tenemos, pero no puedo. Esto, bueno, esto es que lo podemos mejorar. Vamos a poner mejorar, pero sí. Espera, ¿y puntos de habilidad? 2. Podemos usar este otro, el homicida 2. Un enemigo moribundo que se ataca contra un oponente distinto lo deja automáticamente en estado moribundo. Por supuesto. ¿Tenemos potenciadores? 50 Elix. A ver, para allá. Buen chico. Bastón. Conduzco un poco así. Venga, a ver, que aproveche. ¿Qué hora es? A las 11:30. Un poquito todavía. No ahorita. Bueno. Ah, espérate, que lo que suena es el carro, que es como si tuviera una alarma. La policía. La sirena de policía. Carro a ella. Incómodo, ¿no? Señor Fry, le dije que pidiera una cita. No trabajo con citas. Tiene suerte de caerme bien. ¿Motores de combustión interna? Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero. Milner espera que se los entregue por tren. Si logra interceptarlos y traérmelos, lo haremos sufrir. Oh, para eso necesitaría un segundo tren. Y sé quién puede ayudarme. ¿Hay trato, señor Fry? Tiene suerte de caerme bien, señorita Hathaway. Supongo que sí.
ir hasta ahí, te vas a arrepentir. No mates a ningún policía del convoy. Lo vas a la mesa. Vaya. Matar a nadie va a ser más complicado. El capitán lleva tiempo siguiéndote la pista, Winer. ¿Desde cuándo la ley permite detener a un inocente? Cierra el pico. Pero tengo que encontrarle esta, o cómo hay que hacer. Ah, tengo que liberarlo. Ah, pues sí se puede. Yo que no. Bien, ¿qué quieres, Fry? ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Tal vez te he salvado porque tengo un gran corazón. Te contaré de qué va el trabajo. Te lo creí ni él. Oye, lo que no he mirado, voy a echar un vistacito rápido, ¿eh? Milner lleva mucha mercancía aquí. Asegúrate de hacer el traspaso. Vamos allá. ¿Cuánto dura esto? Espera, espera, un segundo. Es que no sé cuánto dura, ya lo hemos mirado. Ah, sí, pero no hemos mirado por dónde vamos. Bueno, es que claro, las misiones son 3 o 4 que puedes ir eligiendo. Es más complicado de ver. Pero... Pero no. Volver aproximadamente. Más o menos una próxima. Entonces en secuencia 5, 6. Pues en la 5. Ya no, pues nos queda. Bueno, son 9. No, no tanto. A ver. Medio. Tanto, ¿eh? Creo que nos queda más. Vale. Eso. Para los vagones. Pero...
que saltar de esta, Aquí estoy. Para todos. Yo creo que se refiere a esto. No es lo que busco. Ha salido porque se ha cubierto. Dime que tienes balas. No me he dado cuenta. Creo que no tenía que seguir por el vagón. Tenía que haber vuelto al tren. Es que me sigo matando. Capacidad. Comprensión de la misión. Cero. Maravilloso. Uy, uy. Esperamos los vagones. Ah, otra vez. Ya.
Vale, ya por lo menos sé qué vagones tengo que soltar y cómo va. Este no es. Suelta. Allá vamos. Mucho más fácil y he hecho el pelota antes. El motor de combustión interna. El fin del transporte a caballo. Es como contemplar el futuro. ¿Y a qué precio está ahora el futuro, más o menos? No los vamos a vender. ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú cobrarás igualmente. ¿Y quién es esa Pearl? ¿Cuánto hace que trabajas con ella? Es una socia de negocios. No te diré nada más. Muy bien. Voy a subir de nivel. Está haciendo muy largo nivel 4 ya. Comparamos. Con los que nos pegamos va costando más de lo debido. Eso sí, las pantallas de carga son mucho más largas aquí. Dios, espero no haberme pasado con el lujo. Hay algunas piezas bañadas en oro y he barnizado la madera. ¡Ay, lo he tapizado todo! Por cierto, ¿qué te parecen las pantallas de las lámparas? Mejorando el tren ahí porque sí. Qué guay, no tengo que hacerlo yo. ¿Cuánto ya ha muerto, no? Tenemos... tres... cinco sin contar al final. Habilidades. Thank you.
necesita ayuda. Ten cuidado con esa hoja. Y del más fuerte. Vamos con este aquí, ¿no? Vale, pues voy a ir desde aquí. Yo creo que con este terminamos esa parte, esta secuencia. Y las otras telas hacemos con Ivy. Así, si subimos de nivel, a este le ponemos el cuchillo y a... y allá le ponemos el bastón nuevo. Salto de fe. Ahí. ¿No? Templario. Dejar pasar. Amigo, que va en el carro. Ya sé yo. El carrito. Jacob, querido, acompáñeme. Está chula la copa. Por nuestra colaboración. Y por esos motores nuevos que al fin son míos. Volviendo a los negocios. Milner ha huido al Támesis. Estará protegiendo su ferry. Es lo único que le queda. Querrá protegerlo mejor que a su vida. Y eso es justo lo que quiero que le quite. Mátelo. Esta no es su primera copa de champán, ¿verdad? El éxito es más embriagador que el alcohol, señor Fry. Entonces guárdeme una copa. Igual te calmas un poco cuando te saque las entrañas. Podrías. ¿Qué hace falta para llamar la atención del peón de Static? ¿Algún que otro ferry en llamas? Thank you.
machacar como a un insecto. Buenísimos. Puedo. Y dejando. Vaya mierda. Caballeros, se queda aquí de pie. ¿Caído? ¡No! A hundir la empresa de Miller. ¡Atentos! ¡Tenemos un intruso! ¡Allí está! ¡Ninguna parte! ¡Ah! ¡No le deis respiro! ¡Mantened atrapado! ¡Te partiré en dos! ¿Vas a desafiarme? No ha sido como quería, pero no sale de sin presión. ¡Alguien ha entrado sin permiso! ¡Ese será tu último combate! ¡Que lo disfrute! ¡Despídete de este mundo! ¡Te arrancaré la lengua! Yo diría que ya no queda nadie. Ah, pues sí. Quédase. Vale, estamos en las cajas estas, sí o sí. Un montón, en verdad. ¡Fuerte, tía!
Ya están. ¿Pero qué demonios? Me acaba de venir a la cabeza las misiones de matar capitanes templarios que tenía que matar enemigos hasta que aparecía el jefe o el capitán. Esto es cosa de Pearl Attaway, no de Starrick. Vuelven a trabajar juntos. No debería haberme inmiscuido entre Starrick y Attaway. Al final, la familia siempre es lo primero. ¿A qué se refiere? ¿Son familia? ¡Oh, oh, oh, oh! Nos la ha clavado. Clavado. Pero, supongo que a lo mejor puede ser o hermana o Berly y yo tenemos una conversación pendiente. Acabaré contigo. Lo tengo. Es igual que mi abuela. Prueba el fondo de hierro en la espalda. Este será tu último combate. Que lo disfrutes. Te desfliparé como un besado. Hala. De nadie, ¿no? Ha quedado uno. Queda uno por ahí. Pesa la munición. Bien. ¡Alguien ha entrado sin permiso! La munición. Es todo sin bala. No queda nada, vamos. Tenemos que encontrar a...
Esperad ahora. ¿Qué es? Aquí estás. ¿Qué estás tramando ahora, Pearl? Entrar por aquí. Pensaba que sabía que pertenecía a la orden y que había venido a matarme. Imagínate el gozo que sentí al saber sus intenciones. Un asesino colaborando con la causa templaria. ¿No es maravilloso? Es asqueroso. Son negocios, primo. Piénsalo. Ahora que Milner está fuera, soy primo. La dueña de la única compañía de ómnibus de Londres. Poseemos el monopolio del transporte en Inglaterra. En cuanto... Vale, ahí solo nos sirve para escuchar. Por ahí. No pongas esa cara, primo. Vas a recuperar tus motores. Nuestros nuevos ómnibus motorizados nos proporcionarán mucho dinero. Tengo que preparar un transporte adecuado para llevar los motores a mi fábrica. Quiero que vayas personalmente a Waterloo y te asegures de que todo marcha bien. Por supuesto. Que el padre del entendimiento nos guíe. Hoy en nuestras futuras acciones, prima. Estación de Waterloo. Está atascada. ¿Otra vez? Intenta empujarla. ¡Vete al infierno! ¡Ahí está nuestro hombre! ¡Marcianos! ¡Ahí! Aquí, ¿no? Sacarme de aquí. ¡Ha trepado! Pues nada, que nos la ha clavado. Me cayó Napoleón. Ya, pero esto es la estación de tren de Waterloo, no es. No es el Waterloo de la batalla. Está más chulo. Pues sin subir de nivel, tío. Está, ¿eh?
Vale, la sí. Entonces. Vamos en la siguiente ya con la tía. Vamos a poner el bastón. Vaya. Letal. ¿Qué pasa? Así lo podemos hacer. Es mejor. Nos han subido este. Vamos al lado. Uy. Que se nos va bastante el tiempo, sería. Con los tíos. Ivy Fry, qué grata sorpresa. Hola, Clara. Vengo a ver cómo va todo por Lambeth desde el cierre del manicomio. ¿Qué te trae por aquí? Los niños a mi cargo están enfermando. Nuestros bálsamos no les hacen nada. He venido a... ¿Seguro que te encuentras bien? ¿Cómo no, señorita? ¡Clara! ¿Hay algún doctor aquí? Tráigala dentro. Un desmayo espontáneo. Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños. Desde luego que no. Tras el asesinato de Elliotson, circulan bálsamos falsos por todo el distrito. Necesita atención. Pero sin medicación, tanto ella como los demás empeorarán. ¿Qué necesita? Suministros. Muchos. Y fármacos. Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos. Me encantaría ayudar. Esta es la lista. Señorita... Fry. Ivy Fry. Florence Nightingale. Un placer. Dese prisa. El tiempo apremia. Apremiate. ¿Y dónde tengo que ir?
un carruaje, ¿no? Está guay donde se conduce esta. Tan civiles, dice. ¡Ah, mierda! ¡Déjeme su carro! ¡No, urgencia! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! De girar los caballos iban justito. ¡A un lado! ¿Llevar sombra al hospital? Son para quien pague el precio más alto. Ahora te vas a enterar con nuestros cerdos. No sé cómo agradecérselo. El suministro es para la señorita Nightingale. Vengo a recogerlos. Ya están todos en el carro. Lléveselos, por favor. ¡Arre! ¿Se refiere a ese? Sí. Por supuesto. Tenga cuidado, por favor. Algunos objetos son frágiles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Puedes saltar encima? Sí, ¿verdad? Niña, gente. Venga. Ya. Más despacio. Niña salvada. Creo que robe mucho para mí, ¿eh? Aquí está. Justo a tiempo, debo decir. Espero que haya traído la medicación que le pedí. ¿Cómo está? Ah,
se recuperará. Papi, dale, los niños. Gracias a usted, distribuiremos medicamentos de verdad. Pero esto no arregla el problema. Pediré que se redacte una normativa al respecto. Lambeth le debe mucho. Cambiar las cosas lleva tiempo. Pero no pienso rendirme, señorita Fry. No mates al vendedor. ¡Mierda! No había leído. Hay que lo matara. Cuatro puntos de habilidad. Oh. Aseo. Y este. Pero bueno. Pues de nivel, ¿eh? Cuesta. Subir esto. Mira, fabricar, mejor dicho. Falta material. Nada, vuelta 6. Para este. Ya está. Bueno, espérate. Más cerca de esto. Más cerca de ahí. ¿Cuánto dinero tenemos? Robar un carrito, bien, ¿no?
voy a ponerte en tu sitio. Vaya. No has elegido un buen día para molestarme. Vaya. Tampoco. Creo que con este terminaríamos la secuencia, pero no sé. Jacob y Vi, son ustedes. Menos mal. De experimentos, ¿no, Alec? Así es. Parece que lo tienen frito. Son nervios. Es por esos zoquetes que Starrick envía para coaccionarme. Su oferta es sencillamente ridícula. No estará pensando en cambiar de bando, ¿verdad? Jamás. He estado trabajando en algo. Por si siguen insistiendo, aturde al atacante si es necesario. ¿Seguro que funciona? No mucho. He fabricado 3 con distintos niveles de acidez y demás. Acabaré dando con la fórmula. Busquemos a los lacayos de Starrick para practicar, ¿no? Hablando de Starrick, sigue transmitiendo información falsa. ¿Y por qué no destruimos sus transmisores? Su compañía está muy vigilada. Las bombas ayudarán, pero no sería oportuno fabricarlas sin garantías de que aturdan. Oh, un momento. Parece que la oportunidad llama a la puerta. Oh, no. Parecen más enfadados que nunca. A un lado, Alec. Vamos a probar un pequeño juego lingüístico con ellos. Lleven las bombas al tejado y cuando yo diga el nombre de una fruta, arrójenla cerca de ellos. Vale. Sí, me olvidaba. Métanse esto en las botas y serán inmunes a todas las descargas voltaicas. Creo. Ese creo final no da mucho seguridad, ¿eh? Buen día, caballeros. Les invitaría a tomar el té, pero me temo que tengo prisa esta tarde. Basta de finuras. Hemos venido a destrozarle el lugar. ¿O no, Bas? Tienes un tele, un aparato ahí escondido, ¿verdad? ¿Y estás leyendo mensajes de la compañía Starrick? Eso es tan falso como la idea de que la compañía telegráfica Starrick difunde información imparcial, señor. ¿Cómo dices? Las promesas de su jefe no son más que humo. Sus planes fallarán y estará más amargado que un limón. ¿Pero qué está diciendo de aire y de limón? No me encuentro muy bien. Escúchame bien o te daré tal paliza que te dejaré sordo. Ay, qué cosas dice. Su dominio del léxico me fascina. Y yo que estaba preocupado de que no supiera ni sumar cabeza de melón. ¿Melón? ¿Intenta hacerse el gracioso? Ya es la segunda vez. ¡No he sido yo esta vez más! ¡Por todos los santos! ¡Ah! Esos diablillos están tirando bombas fétidas otra vez. Ocurre muy a menudo por aquí. Qué coñazo, ¿no? Pero si no se incapacita ni nada, se quedan todos ahí viendo mal.
dónde guardas el tele de ese chisme. Contaré hasta tres. ¿Tres? Bueno, veamos hasta dónde es capaz de llegar. ¿Uno? ¿De veras creen que lo tengo aquí guardado? ¿Ven algún cable? Un telégrafo sin cable es igual de útil que una campana sin el badajo. Yo sí que te voy a dar badajo. ¡Oh, santo Dios! Está usted más rojo que un... ¡tomate! ¿Tomate? ¡Me estoy mareando más! ¡Bien hecho, Alec! Gracias a usted, Ivy. Su presencia me ha otorgado una valentía y resolución que desconocía. Vaya. Me alegra ser de ayuda. Ahora debemos cerrar el imperio de propaganda de Starrick. Cierto. Lo de seguir en NPC se vuelve un poco complicado a veces. Vamos, no tenemos todo el día. Cuanto antes evitemos que Starrick difunda información falsa, antes será consciente el pueblo de sus intenciones reales. Exacto. Cuanto antes lleguemos, antes podremos actuar. Es increíble. Mi madre dice que todavía quedan mujeres en su calle que matarían por ese jarabe relajante. Así que me propuse contar a los vecinos la verdad sobre ese brebaje repulsivo. Eso es bueno, Ale, pero no puede ir por todos los hogares de Londres. No, no siempre me recibieron bien. Lo que indica que una mentira es tan difícil de erradicar como el mal lenguaje de las pescaderas de Billingsgate. O las pulgas de los perros. Pero si erradicamos la fuente que no deja de suministrar esa basura nociva, poco a poco la verdad irá aflorando. Y la farsa caerá como un castillo de naipes. Para eso estamos aquí. Tendremos que entrar sin que nos detecten, claro. Los aturdiré para que pueda colarse. Destruiré no una, sino las tres partes del transmisor. Y ya se puede poner a bailar delante de un lavabo público sin un penique. Destrocutan los rufianes. Bueno, estas no me gustan, tío, porque suelen ser un coñazo los que tienes que salvar. Qué máquina tan hermosa. Qué lástima que haya sido víctima de mentes corruptas. En fin, oh, espero que no vengan los guardias. Dios santo, esto se está volviendo cada vez más peligroso. ¡Estoy con vosotros! Ya te tengo, briboncilla. Tendremos que cruzar por ahí. Another one for the grave digger. Yo mismo me encargaré de ti. ¿Quieres ver? Voy a ir a darte una lección. Oh, vaya. Esto se está volviendo cada vez más peligroso. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso lo he notado! ¡Voy a disparar! ¡Me he librado por lo menos! ¡Pasa! Esto se está convirtiendo en una aventura. ¡Fuera! ¡Desde aquí puedo disparar! Esa parte era un poco compleja, pero la he extraído como una muela en el dentista. Listo. Acelere si puede. Se ha quedado como pillado, tío. No podía pegar. Está como congelado. ¡Ah!
¡Dios santo! Esto se está volviendo cada vez más peligroso. ¡Dios mío! ¡Eso no entra! ¡Me he librado por los pelos! ¡Te ayudaré si me necesitas! Esto, dime que no me he distraído con este último que se han cargado al él. Mis queridos Jacob Baby, les doy las gracias una vez más por apoyar nuestra causa y aquello que yo más valoro: la libertad de expresión. Es un alivio disponer de su inteligencia para el beneficio de todos, Alec. Sin embargo, le sugiero que abandone su taller. No hará falta. En especial ahora que me han concedido una gran valentía. Además, estoy bien protegido con mis pequeños artilugios. Si disponen de algún momento libre, vuelvan por aquí. Pues listo. Pues nada, pues aquí lo dejamos, gente. Habilidad. Ya lo revisaremos mañana. Pues aquí lo dejamos. Y ya es la hora de ir descansando un poquito. El momento, ¿no? Y nada, os dejo ahora aquí una raíz. Yo voy a descansar. Y a comer y a alimentarme, esas cosas de. Que va tocando. Voy a ver por dónde os mando para que echéis una visitilla. Pero no sé. O sea, se nos va a hacer un poquito más largo porque también hemos tardado más en hacer alguna misión. Y porque me da a mí que al final vamos a tener que hacer algo para subir de nivel. Vamos a quedar un poquito atascaetes. Pero bueno. Bueno. Se lleva. De hecho, esto, pues os dejo raíz. Os voy a mandar aquí. Y voy a descansar un poquito. A pasarlo bien. Y nada, que nos vemos al siguiente. Ok. Sí. Sí. Y. Ahí. Nos vemos. A pasarlo bien. En principio esta mañana, lo mismo esta tarde si abrimos, pero si abrimos ya sabéis, es YouTube.